¿Qué tal, mis alumnos del taller de dibujo? De nuevo estoy aquí con ustedes por este medio para que juntos realicemos lo que es la séptima clase del taller. Vamos a continuar con la dinámica de ejercicios de dibujo por observación, porque ya es muy importante que una vez entrando en este tema, pues vamos a seguir haciéndolo, practicándolo, porque eso nos va a llevar a realizar excelentes dibujos. Bien, ahora vamos con lo que es la dinámica de ejercicios, que les recuerdo que estos ejercicios es para nuestra mano, para que a la hora de dibujar nuestra mano esté más ligerita y más blandita. Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica de cruzar la hoja. Ahora les invito a tomar su regla y a la medida que tiene su regla de lo ancho, vamos a hacer cuatro líneas de lo ancho que tiene su regla. Vamos a hacer primero estos cuatro ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. Es haciendo como la letra M, pero pegadita. Continua. Procurando no desprender el lápiz de su hoja. Así lo hacemos toda esta parte. Vamos con el ejercicio número 2, que son como rolitos espirales. Empezamos del centro, comenzamos a girar, hasta que completemos todo esto ancho. Así lo vamos a continuar haciendo por el resto de esta línea. Pasamos al ejercicio número 3, continuamos haciendo el ejercicio. Si ustedes pueden observar, seguimos en el tema de línea y círculo, que es muy importante para la elaboración de todos nuestros dibujos. Así lo hacemos toda esta línea. Y por último, el ejercicio número 4, continuamos haciendo esta figura. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, toda esta parte. Ya que tengan estos cuatro ejercicios, van a repetirlos, van a continuar trazando el resto de su hoja y van a comenzar con el ejercicio número 1 de nuevo. Luego enseguida el ejercicio número 2, el 3, el 4 y así lo vamos a ir haciendo hasta completar toda nuestra hoja. Continuamos con lo que sería la dinámica de ejercicio con el dibujo, que este dibujo, como siempre se los he indicado, pues es al que le van a tomar su fotografía y lo van a subir al grupo para yo seguirlos calificando y valorando. Los invito a que de su jardín, de su patio, de la calle, con mucho cuidado, corten ustedes algún tipo de hojas de un árbol, de una planta. Nada más, sí les encargo que sean tres niveles, una grande, una mediana y una pequeña. Como vamos a continuar con el ejercicio por observación, vamos a hacer un dibujo siempre siguiendo la observación de lo que nosotros estamos mirando en estas tres hojitas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a comenzar con la hoja número 1, que sería la más grande. Ustedes van a dibujarla. La van a poner siempre por el lado de abajo, atrás, así, pues para que se ponga un poquito más firme a su hoja. Y con un lápiz, ustedes traten de acomodar su hoja, tómenla con un dedito y con el otro van a tratar de ir siguiendo las líneas, todas las formas que tiene su hoja. Así vamos a continuar haciendo todo el contorno
igual, si no les sale completamente igual a la hoja, no se preocupen. Eso se puede corregir luego. Ahí tenemos la primera hoja. Vamos a hacer de nuevo la misma figura, nada más ahora la vamos a voltear. Si esta está hacia acá, esta la vamos a voltear hacia acá. Y vamos a continuar haciendo lo mismo, el contorno de la hoja. Y se fijan, esta hojita pues tiene muchas formas bonitas ahí alrededor. Pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de hoja. Seguimos de esta manera. Ahora vamos con la hoja número 2, que sería la mediana. Y vamos de esta esquina hacia esta esquina. Vamos haciendo una volteada hacia acá. Igual, la agarramos con nuestro dedo. Y así vamos a ir haciendo todo lo que es el contorno. La volteamos de este lado y vamos a hacer lo mismo, tratar de sacar la figura. De este lado. Y con la hojita número 3, que sería la pequeña, pues igual. Vamos a hacer el contorno lo más parecido posible. Vamos a hacer una. Pueden hacer cuantas hojitas ustedes deseen. Hacemos una aquí y por último vamos a hacer una aquí de este lado, en la orilla. Bueno, una vez que tengamos los dibujos de nuestras tres formas de hoja, ahora vamos a unirlas. Desde esta esquina vamos a ir haciendo unas líneas como curvitas y las vamos a unir. Seguimos haciendo una rama y las unimos. Seguimos haciendo una rama y las unimos y terminamos con la pequeña. De esta manera ya tenemos un dibujo formado, pero ahora faltan los detalles. Si voltean su hojita, bueno, pues ustedes van a observar que es la dinámica por observación, el dibujo por observación. Fíjense todos los detallitos que tiene esta hojita. Tiene, por ejemplo, una ramita en medio, de ahí se desplazan otras, de aquí otras, y de esta manera ustedes, a la forma que tenga la hoja que hayan elegido, van a hacer todos los detallitos. La colorean y les encargo que por favor este sea el dibujo que me suban al grupo. Ya que tengan la dinámica de este dibujo, lo pueden colorear. Ustedes pueden colorearlo de colores que ustedes prefieran, de que a ustedes les gusten. Se toman la fotografía y espero pronto sus dibujos. Muchas gracias por todos sus trabajos. Son unos excelentes alumnos, muy cumplidos. Y también un saludo a sus papás, que sé que los apoyan mucho. Y nada, pues seguirlos invitando a que sigan esta clase por este medio y que pues echen muchas ganas a este tema de lo del dibujo, que es muy bonito, muy divertido. Hasta luego y nos miramos, si Dios quiere, en la próxima clase. Cuídense mucho.